Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Cuando los mercados y la economía estaban relativamente tranquilos, esta semana hubo un tsunami que sacudió la estantería. Primero fue el nuevo presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa, quien confirmó que no habrá más contratos de exploración petrolera, que jaló para abajo la acción de la petrolera. Y apenas dos días después se dio el remesón en el gabinete ministerial y la ruptura de la coalición política del gobierno. ¿Qué está pasando y cuál es el impacto en la economía? Para entender toda esta situación, nos acompaña hoy el doctor Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es un poco la lectura que le da usted de lo que ha venido pasando y qué impacto tuvieron en la economía estos dos hechos esta semana? Bueno, yo creo que es muy interesante esta semana porque además como que hemos tenido, pasó primero una época de mucha emoción y mucha tranquilidad con el dólar cayendo hasta 4.400 y como la expectativa de que todo iba a mejorar y de repente viene este choque. Entonces, el mejor símil que yo tengo para lo que está pasando con Colombia es, por supuesto, que estamos en un proceso de transición, hay unas propuestas en donde se planea hacer unos cambios muy importantes para el país y el país tiene unos anillos de seguridad, piensen en unos filtros para que esas propuestas no tengan, es como una camisa de fuerza las propuestas para que las propuestas sean discutidas o sean balanceadas o tengan contrapesos. ¿Cuáles son esos anillos de seguridad? Los normales que uno conoce, que son las instituciones. Por un lado está el Banco de la República, por otro lado están las Cortes, que permiten que no todo hagamos en materia monetaria o en materia de decisiones que vayan en contra de la ley. Tenemos otro anillo que es el Congreso, que es el que estaba funcionando el último mes y medio, y es, digamos, las políticas que tú traigas tienes que pasarlas a través de nosotros y que haya un consenso. Y había un anillo adicional que se lo había autoimpuesto este gobierno, que era tener pluralismo en su gabinete. Ese no era un anillo que debería existir, pero que el gobierno cuando gana decide que se lo va a autoimponer. Entonces escoge 7 u 8 ministros de diferentes partidos políticos para garantizar como un elemento más de contrapesos. Entonces, ¿qué pasó esta semana en términos de lo político? Este anillo se disuelve, el anillo de los contrapesos en el gabinete ministerial. Y junto a eso, también teníamos dentro de las instituciones, teníamos un anillo que también estaba funcionando muy bien, que era el tema puntual de Ecopetrol, donde había un balance muy fuerte entre una parte del gobierno que quiere cambios mucho más drásticos, digámoslo así, que podría estar representado por la ministra de Minas y el presidente, y había otra parte que decía sí, pero hagámoslo gradual, hagámoslo con números, que estaba representado por el presidente de Ecopetrol y el ministro de Hacienda. Ese anillo también se disuelve con el nombramiento del nuevo presidente de Ecopetrol, que ya lo habían hecho antes pero no lo habíamos oído hablar, y finalmente con el ministro. Entonces, al final, Colombia pierde ese anillo que se ha construido, que yo creo vuelve a existir un poco, que ha sido autoimpuesto por el mismo gobierno, tratando de garantizar pluralidad, pluralismo, y se rompe tanto por el lado del gabinete ministerial como el balance que teníamos con Ecopetrol. Ok. ¿Qué pasó? Hay un elemento que para nosotros se vuelve crucial cuando habla el gobierno, cuando se pronuncia la ministra, cuando se pronuncia el presidente, y es el dólar. Ese es como el gran termómetro que tenemos nosotros en Colombia de qué está pasando. ¿Qué pasó con el dólar en esta semana? ¿Qué tanto se devaluó frente a otras monedas? Y un poco, ¿cómo está su composición hoy? Claro, el tema del dólar es muy interesante porque esto da para interpretaciones y toda la gente tiene su interpretación, y como estamos tan polarizados, entonces todo el mundo cuenta su historia. Que si el dólar sube por el presidente, entonces baja por el presidente, que si no, entonces cómo funciona, que el dólar ha estado subiendo a nivel mundial, un montón de cosas que no soportan el filtro de los datos. El dólar lleva 10 meses cayendo en el mundo, está desplomado, sobre todo en Latinoamérica, y Colombia se ha movido en dirección contraria, con una separación de cerca de 1.000 o 1.500 pesos de lo donde debería estar, digamos, si no se estuviera en este plan de transición del país. Entonces, ¿qué estaba pasando con el dólar antes de esta semana? El dólar estaba cayendo y estaba cayendo
esto es difícil de transmitirlo, pero de pronto cuando uno ve a Chile entiende mucho más esta idea. Lo que pasó con Chile el año pasado, estaba cayendo porque las propuestas del gobierno estaban encontrando estos filtros y se estaban encontrando con que había que madurarlos las propuestas o transformarlas, y eso estaba haciendo pensar al mercado que tenía a Colombia castigado a 1.000 o 1.500 pesos, pues que las reformas iban a ser más consensuadas. Llegamos a los 4.400 pesos, y cuando se da ambas cosas, yo creo que afectaron los comentarios del presidente de Copetrol, pero no se reflejaron tanto en el dólar, fue más moderado. Y después, con el cambio de gabinete ministerial, pero sobre todo la salida del ministro Campo, que ya hablamos un poquito más sobre eso, pero que era algo que se sabía que venía, pero se esperaba el próximo año, en el 24, también sorprende al mercado, y el dólar entonces da un giro y se devuelve los 4.400 pesos hasta los 4.700 pesos en contravía de lo que está pasando en el mundo. En el mundo el dólar está desplomado y siguió desplomado esta semana. Ok. El otro tema es la acción de Copetrol. Digamos, los precios del petróleo han venido cayendo, eso ha golpeado las acciones de muchas petroleras, pero la velocidad con la que ha caído la acción de Copetrol ha sido mayor. Ahí hay unas consideraciones en la época exdividendo y en fin, que son algunos tecnicismos que están pasando, pero realmente el tema de la declaración del presidente de Copetrol pues fue muy dura. Y para algunos analistas resultó hasta no solo inoportuna, sino innecesaria, porque pues al final del día, a principios de este siglo, el gobierno y el país tomaron una decisión, fue a quitarle la parte política de Copetrol y dejarle solo como una empresa, y que sea la ANH y el Ministerio de Minas los que definan la política pública de qué va a pasar con la exploración y demás, y que no sea Copetrol la que diga qué va a hacer. Un poco esas declaraciones del presidente de Copetrol, ¿qué tanto calaron en la caída del precio del petróleo, de la acción? Sí, de hecho, bastante. Yo creo que hay un tema que es con el periodo exdividendo, que es algo técnico, pero en realidad no es muy complicado. Sencillamente, cuando estas compañías que pagan tan buen dividendo están a punto de pagarlo, tenemos que definir en qué día se gana la persona que tenía la acción el dividendo y en qué día ya no se la gana y que la compra. No puede ser cualquier día. Entonces, el tema del exdividendo es que cuando se traza esa fecha, el que lo compró antes se lo gana, el que lo compra después no se lo gana. Y como es un dividendo tan grande, cuando se pasa esa línea, la acción tiende a caer casi lo del dividendo. O sea, yo digo, voy a comprarte la acción al día siguiente, pero yo no te voy a pagar lo del dividendo porque no me lo voy a recibir. Entonces, descuentan el dividendo. Eso suele pasar. Y de la caída de Copetrol, yo creo que la mitad fue tema de dividendo y la mitad temas del ruido político. Con Ecopetrol pasa lo mismo que el dólar. Ecopetrol, medida desde los últimos 10 meses, puede estar 30% abajo de cualquier petrolera en el mundo. En valores, es un montón de valor. Entonces, lo que pasa es que tenemos un petróleo muy bueno, un precio de petróleo muy bueno, que a 60, 70, 80 es bueno, no importa, si se cae $10, Colombia sigue siendo un montón de dinero. Pero estos ruidos políticos siguen presionando la acción abajo. Yo no creo que pueda, al igual que el dólar, que ahora lo hablaremos también, yo creo que a estos precios es supremamente atractivo y sale compra, como saldrá venta de dólar en algún momento si nos acercamos a los 5.000. Pero sigue Colombia separada del mundo desde que se da este anuncio de política de no volver a explorar. Aquí yo hay dos elementos. Si usted me pregunta si el gobierno ha podido soportarla como con números, ¿por qué no la nueva exploración? La respuesta es no. Los números no le han dado, y cuando trató de soportarlo con este documento del ministro de Minas, pasó varias líneas técnicas que nadie había pasado nunca. Entonces, la respuesta es no. Técnicamente no hemos podido explicar la idea de por qué no queremos o por qué ponemos en juego la sostenibilidad energética del país. Y el único argumento es el tema del medio ambiente. Pero lo que usted dice, Carlos, sobre todo al final, tal vez es lo más importante, y es cuál es el papel del presidente de Copetrol en toda esta historia. Yo lo dije, de pronto usted lo dijo en mejores palabras, pero yo también lo pensé y lo dijimos en nuestras reuniones, yo como presidente de Copetrol, y de nuevo, es un papel muy difícil,
y de una, si a uno lo ponen como presidente de Copetrol y le dicen, sí, pero estas son las líneas que tienes que seguir, ¿estás de acuerdo o no? Yo lo veo súper difícil, no digo que sea un trabajo fácil, pero yo lo que diría es, ¿sabe qué? La política del gobierno es, no vamos a hacer nueva exploración, y yo diría, listo, y voy a tratar de, con las técnicas que tenemos, sacar todo el petróleo que pueda y hacer lo mejor que pueda en mi trabajo. Y si me dicen, no, la política sí vamos a hacer nueva exploración, entonces yo voy a hacerlo más eficiente. Él que es una persona técnica que tiene que hacerlo más eficiente con cualquiera de las dos decisiones que tome el gobierno. No debería ponerse a opinar sobre la sostenibilidad energética del país. Su papel es más como la sostenibilidad de la compañía y hacia dónde vamos. Entonces sí creo que es innecesario. Primero, no entiendo la política del gobierno, el gobierno no ha podido demostrar. El próximo mes vamos a conocer cuántas reservas tiene el país en términos de años, y va a salir poquito, porque ya sabemos las reservas que tiene Ecopetrol en términos de años. Entonces ese número no le va a servir a la historia del gobierno, va a seguir dando los 8 años. Así que primero, es difícil explicar eso. Segundo, como le decía, es difícil o es innecesario meterse en esa discusión que es tan complicada. Uno diría, Felipe Bayón se metió hoy. Felipe Bayón, lo único que dijo es, hay que echar los números en la transición, hay que hacerlo bien. No dijo, yo no quiero que no haya exploración, o sí debería haber nueva exploración. Él dijo, hay que hacerlo con números, sustentado. Que detengamos un poco de nuevo, Felipe, en el tema del dólar. Es decir, ese gran termómetro que para nosotros es lo que nos pone a sufrir cuando uno empieza a ver esa curva en la gráfica que empieza a subir. Realmente, así como con el petróleo, que estamos en un escenario diferente, como aislados del mundo, en el dólar está pasando algo parecido. ¿Qué es lo que nos está reflejando ese riesgo a través del dólar? Básicamente, el dólar o el peso colombiano, si uno lo quiere ver al contrario, es como el precio de la acción de una compañía que se llama Colombia. Entonces, cuando el dólar sube, por supuesto que es menos, la gente está diciendo, ese país va a producir menos, va a crecer menos, va a tener menos garantías para pagar las deudas, o no tiene un plan como totalmente sostenido. Entonces, cuando pasa eso, es lo que reflejan los inversionistas. Y cuando el dólar sube a 5.000, lo que los inversionistas están diciendo, yo sí estoy dispuesto a ir a su país, estoy dispuesto a invertir, pero a 5.000, si usted me recibe los dólares a 5.000, no si usted me los recibe a 4.000 o a 3.800. Entonces, el dólar muestra todo ese tema de la confianza que pueden tener los inversionistas. Ahora, uno dirá, bueno, eso es un tema solo de inversionistas, pero está claro, y ya nos dimos cuenta cómo el dólar afecta todos los aspectos de nuestra vida. Afecta desde la inflación, donde el 30% de los productos en Colombia de alimentos son importados. Afecta las tasas de interés, porque obviamente a través de la inflación se mueve. Entonces, el hecho de que el Banco de la República haya tenido que subir hasta tasas hasta el 13%, porque la inflación llegó hasta el 13%, en lugar de pronto haber parado al 11 o al 10, yo no digo que no, que la inflación o las tasas de interés no se hubieran subido a todas formas, pero de pronto no hubieran llegado tan arriba, tiene que ver con esos 1.000 pesos de dólar que tuvimos que sufrir en el segundo semestre del año pasado. Y de la mano de una inflación alta y unas tasas de interés altas, pues entonces es lo que vamos a sufrir en el 2023, una desaceleración económica que le afecta al bolsillo a uno y le afecta al empleo. Entonces el dólar no solamente es la opinión que tienen los inversionistas y una carga que tienen los gobiernos y las empresas de Colombia cuando tienen deudas en dólares, todo el mundo tiene sus deudas afuera, o todo el mundo tiene diversificadas sus deudas, tiene una parte de sus deudas afuera, no solamente una carga de ellos, es una carga de todos los colombianos cuando se sube. Y si la pregunta, vuelvo a insistir, como si hay las dos preguntas, ¿se ha subido por temas globales? La respuesta es no, el dólar lleva 10 meses cayendo en el mundo. Si la segunda pregunta es, ¿se ha subido por temas políticos o por algún otro ruido en Colombia? No hay muchos más ruidos. En realidad el tema es cómo vamos a transformar al país. Lo estoy diciendo, un país que necesita transformación, ¿cómo lo vamos a hacer? Con unas políticas que sean sensatas y que aprovechen el entorno actual, como el precio del petróleo. ¿Qué va a pasar con las reformas? ¿Cuál va a ser el futuro de las reformas con una coalición rota? Y desde el punto de vista económico, ¿eso qué impacto va a tener? Ese es, digamos que de aquí en adelante, y si seguimos hablando del tema del dólar, hay dos preguntas grandísimas. Una, por supuesto, ¿cuál va a ser el desempeño del ministro de Hacienda frente a las grandes preguntas que lo hablamos ahora? Y la otra, ¿cómo va a manejar el gobierno el éxito o el fracaso de sus reformas? Entonces, en este momento, desde mi punto de vista, claro, uno puede decir, oiga, la reforma de la salud tiene un montón de ventajas o desventajas, o la reforma pensional pone en riesgo algo, o es súper buena porque le va a dar una plata a 2.5 millones de adultos mayores. Uno puede entrar en esas discusiones, pero para mí el punto más importante es que como terminen las reformas, ya sean pasando o no pasando,
se haga bajo las reglas de juego actuales. ¿Cuáles son esas? Pues que si el Congreso, usted logró convencer al Congreso, gobierno, entonces felicitaciones, son sus reformas y perfecto, convenció al Congreso, esas son las reglas que hay en este país, usted tiene que convencer al Congreso, como lo haga, listo, obviamente habrán líneas éticas y cosas que son para discutir o lo que sea, pero no son los temas, el tema es que el gobierno pasa sus propuestas a través de los mecanismos que es el Congreso, o si no las pasa, acepte que no las pudo pasar a través de los mecanismos. Entonces esa es la gran pregunta, y creo que la gente se pregunta eso, y es si vamos a seguir jugando bajo las reglas del juego, y las reglas del juego es, Congreso, apruébeme lo que yo tengo para pasar, o yo le transformo la propuesta y usted me la aprueba. Esa es como la pregunta principal, y por supuesto la opción alternativa es que si no me pasas la propuesta, yo voy a salir a la calle y cosas de estilo. Ahí habría muchísimo ruido. Entonces, lo que yo le pediría al gobierno ahora es, juegue con las reglas del juego y perfecto. Si usted pasa a otros mecanismos que no son las reglas del juego, no es decir, si usted no me aprueba la reforma y yo salgo a la calle, pues ya no son las reglas del juego. Es otro juego que usted quiere jugar y seguramente va a haber mucha volatilidad en los activos financieros. Esa es la pregunta principal, que le digo, es no tanto la característica de las reformas, sino que todos nos acojamos, gobierno y la oposición, se acoja a que las reglas son esas. Si pasa, pasa, porque por eso lo aprobó, y si no, no. Ya en cuanto a las reformas, es supremamente difícil, obviamente los analistas políticos saben mucho más de esto, si va a pasar la salud o la pensional o la laboral. Yo me imagino que ninguna pasa en su forma actual, me parecería muy raro que vaya a pasar en sus formas actuales. La de la salud o la transforman bastante o la retiran, pero hasta allá no, digamos, esas son las opciones, no estoy diciendo que yo crea en más que en una que en la otra. No creo que pase en la forma como se planteó originalmente. Creo que a la que más debería apostarle el gobierno en términos de estrategia del gobierno, no estoy diciendo que sea lo mejor para el país o no, esa es la reforma pensional, porque la reforma pensional es muy atractiva por muchos lados, es muy atractiva porque son 2,5 millones de votos casi, ¿no? Que los que uno se está jugando, si puede pasar, si puede liberar caja para poderle dar plata a un grupo de la población, y adicionalmente en el corto plazo te soluciona un montón de problemas de caja del gobierno. Hay gente que dice que la reforma pensional es una reforma tributaria, que realmente lo que hace es, te dice, esa plata que tú estás gastando en las pensiones, yo te la voy a reponer y te la libero. Y el gobierno dice, yo la puedo usar para lo que quiera porque no estoy usando la misma plata. Eso es otra discusión, pero también le libera caja al gobierno. Entonces la pensional tiene muchos elementos atractivos que yo creo que pueden pasar. A ver, para nosotros, para los que trabajamos en el mercado, entre más grande sea esa reforma, y estamos hablando de cuál es el límite que se plantee finalmente en cuanto a salarios mínimos para que la gente tenga que pasarse obligatoriamente al régimen de colpensiones, va a tener un impacto mayor. Entonces la propuesta dice, no, de todas las personas que ganen hasta 3 millones de salarios mínimos van a ir al fondo público. Listo, eso será un impacto enorme para los mercados de capitales, porque las AFP se quedan sin 88 o 90% del flujo que ellos usan para comprar activos colombianos todos los meses. Entonces se va a hacer la discusión en cuanto a la reforma pensional, si es 3 salarios mínimos o mejor 2 salarios mínimos o 1 salario mínimo. Si son 2 salarios mínimos, yo creo que, si usted me pregunta qué va a pasar con el dólar, yo creo que no mucho, ya está incorporado que las AFPs por lo menos van a perder la mitad de su plata de la que reciben, la mitad de su flujo, así que no habría mucho ruido. Si es un salario mínimo, los mercados posiblemente bajen el dólar y lo celebren. Si son 3 salarios mínimos, el dólar se va arriba de 5,000. En cuanto a las reformas, el foco nuestro es la reforma pensional, la capacidad que ellos tengan para la reforma pensional. El desgaste de la reforma a la salud lo deja debilitado para el tema de la reforma pensional, pero lo que le digo en términos de este camino, ni en la laboral no voy a ni hablar, yo no creo, o sea, no sé qué espacio pueda tener la laboral en medio de acuérdense que tenemos hasta mediados de junio, pues para esta gran prueba, este gran pulso que hay en el país en cuanto a voy a cambiar el país y necesito negociar con ustedes. Son 45 días, el resto de cosas van a venir, si vienen en otra legislatura van a venir con menos fuerza. Entonces son 45 días de esta discusión brava. Así que vamos a ver cómo organizan las tres reformas, donde el foco nuestro es la pensional para el impacto en el mercado de capitales. En lo personal y en lo de mercado, ¿cómo se recibió el nombramiento de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda? ¿Es capaz de generar y recomponer la confianza que tenía una figura como la de José Antonio Campo? Esa es una pregunta muy difícil. O sea, si usted me pregunta, tiene varias aristas.
Nosotros oímos hablar a Ricardo Bonilla todo el año pasado, porque obviamente es el economista de cabecera del partido, digamos, del gobierno. Y oyéndolo hablar, es una persona bastante moderada y es una persona que sabe bastante. Entonces, por ese lado, yo diría, hay muchas cosas, como muchas líneas que no se deben cruzar, que si usted las cruza, el mercado no se lo va a perdonar, como cuando sucedió el tema del trino, del impuesto al tema del control de capitales, el potencial control de capitales, que inmediatamente el dólar se fue a 5.100, más ha subido en este ciclo, o que usted diga que el Banco de la República debería imprimir plata, que usted diga que las metas fiscales de largo plazo, la regla fiscal, no la vamos a cumplir. Esas son las líneas que son, usted las cruza y no regresamos de ahí. Y yo creo que Ricardo Bonilla ha mostrado que tiene claridad en eso, y fue lo primero que dijo el día de ayer, esas líneas no las vamos a cruzar. Yo sé que a veces hemos visto trinos del gobierno en el que dicen, ¿y qué tal si hacemos esto? Que son más como globos para probar la reacción. Pero el trabajo del ministro Campo era frenar ese ejercicio, decir no, esto, no podemos echar estos globos porque estos globos no tienen, digamos, no hay reversa cuando uno le da credibilidad a estas ideas, y ese era el gran trabajo de él. Ricardo Bonilla arranca bien diciendo todas las cosas. De hecho, si usted me hubiera dicho, no es que el ministro de Hacienda no es Ricardo Bonilla, sino es alguien supremamente ortodoxo, todas las cosas que dijo ayer Ricardo Bonilla, todas las hubiera yo podido esperar de alguien ortodoxo. Entonces eso está muy bien como primer elemento. El segundo elemento, como le decía, es un académico que entiende muy bien los temas, ¿no? Por ahí no hay digamos que tampoco habría ningún problema. El reto que tiene Ricardo Bonilla es poder transmitir la tranquilidad acerca de las dudas que tenga los inversionistas y el mercado cuando vengan porque hablar se puede y está muy bien que hable, pero el tema es hacer. El tema es cuando que nosotros no veamos unos mensajes otra vez de, por ejemplo, el presidente o de alguien que quiera pasar esas líneas, que quede claro, porque ese fue el trabajo de Ocampo en algún momento. Ah, que la no nueva exploración, entonces Ocampo dijo, no, un segundo, con números. No se va a poner impuestos, no se va a hacer controles de capital, ese será el trabajo. Entonces, lo primero es que uno quisiera ver es que se siga dando esa como que esas líneas no se pasen ni desde una cuenta de Twitter, ni desde ningún lado, y que él esté ahí pendiente. Lo segundo es que se sigue haciendo ese trabajo internacional que estaba haciendo el ministro Campo, que estaba viajando, no sé si cada 3 semanas o algo así, afuera a dar tranquilidad, y él mismo lo dijo en su discurso de despedida. Él dijo, aparte de la reforma tributaria, yo creo que el gran logro que tuvimos fue, ante todas estas propuestas de cambio del país y la incertidumbre que se puede generar, haberle dado estabilidad a los activos financieros, haberle dado estabilidad a las tasas de interés o al dólar. No es que la haya negado, no. El ministro Campo no pudo frenar los 1.000 pesos de dólar, ni pudo frenar que el riesgo país en Colombia esté por encima de cualquiera de la región. Eso se dio. Pero sí ayudó mucho a la estabilización, a que no siguiera, a que el dólar no siguiera subiendo, a que el riesgo país no siguiera subiendo. Y ese es un reto que tiene el nuevo ministro Ricardo Bonilla, que yo creo que arrancó bien, pero está ese reto. Entonces, ese es otro elemento. Y sobre todo, lo que tienen las dudas del mercado, y no estoy hablando que yo las tenga, sino que es lo que refleja el dólar y todo esto, es que él se le pare y le diga al presidente o a la ministra de Minas, o como hizo Campo, en esto no voy contigo, en esto tenemos que hacer esto. Ese es el trabajo, lo quisiera ver uno, que al final de cuentas lo que él era, lo que era el ministro Campo, lo que debe ser cualquier ministro de Hacienda, es el cinturón del pantalón, básicamente que le diga, no, aquí ya no entras, esto no pasa porque la reforma nos cuesta esto, o no se puede hablar de esto porque entonces vamos a tener este impacto. Entonces, esos son los retos de él. Arrancó muy bien, lo conocemos y sabe, y es más moderado de lo que la gente piensa, pero uno sabe que está, pues, que es el autor de algunas de las reformas, como la pensional, pues, no sé si el autor único, pero es uno de los autores. Entonces va a querer empujarlas. El tema es que siga haciendo el trabajo, que le dé confianza a uno de que es una voz, que es un contrapeso. No tiene que llevar a la contraria al presidente en todo, por supuesto, pero sí que sea un contrapeso en materia de los objetivos fiscales, que no se salgan del pantalón. ¿Qué tanto se ha afectado, Felipe, el tema que usted acaba de mencionar, el de riesgo país, esta semana? Comenzó a subirse ayer obviamente tuvimos 5.000 reuniones para decirle a la gente hasta dónde va a llegar el riesgo país, y comenzó a subir solito. El riesgo país del resto de la región obviamente está quieto, entonces comenzó a subir. Lo que pasa es que
Este es un elemento que es como el... Porque yo soy optimista en que yo no creo que el dólar se va a ir a la luna, o porque yo creo que el riesgo país no se va a ir a la luna, porque ya está en la luna, o sea, ya está muy lejos. Entonces el riesgo país, por ejemplo, de Colombia comparado con el de Brasil, que es como el país más similar a Colombia en los últimos 20 años, es la primera vez que estamos por encima de Brasil. Brasil, que es un país dos niveles de calificación peor que Colombia, es WM, nosotros somos WM+. Nunca ha tenido peor riesgo país que, nunca ha tenido mejor riesgo país que nosotros, y en este momento, desde los últimos 3 o 4 meses, nosotros estamos allá arriba. Entonces Colombia ya está supremamente castigada, como si fuera un país WM. Entonces alguien me dice, no, ¿y qué pasa si llega Standard & Poor's y le va a bajar la calificación a Colombia? Seguro que genera ruido, como la salida de Ocampo, seguro que genera ruido, pero yo no estoy seguro si ya no está incorporado en los activos, a ese nivel de, lo que le digo, el equivalente al riesgo país, que es un reflejo de la calificación, el equivalente de calificación es WM- o peor, y Colombia es WM+. Entonces hay muchos elementos que sí se están deteriorando, porque está muy fresca la noticia de la salida de Ocampo, pero yo no estoy seguro si Colombia deberían castigarlo más. Mi opinión es que no, mi opinión es, hombre, sí, mientras reaccionan los primeros días, pues porque la idea que tenía la gente era que Ocampo iba hasta mediados del 24, tiene que ajustarse que ya no fue hasta mediados del 24 y tiene que castigar los activos en eso, pero yo creo que ya estamos muy castigados. Entonces esto no sé cómo, hay muchas metáforas, nosotros usamos una mucha, es como el señor que está paseando el perro en el parque, y básicamente pues usted, el perro se puede ir a un árbol y después se puede ir a otro y se puede quedar, dar una vuelta, pero al final, si usted quiere saber para dónde va el perro, pues es para dónde va el señor. En este caso, hablando del riesgo país, yo estaba hablando del dólar. ¿Quién es el señor? Pues es el dólar en el resto de la región o en el mundo. Ese es el señor. Y lo que ha pasado con las políticas o con los anuncios, lo que han hecho es que la cuerda se vaya hasta el extremo, que el perro se vaya hasta donde ya no le da más el rollito. Y a mí me parece que estamos en un extremo. Entonces yo no creo, obviamente habrá gente muy pesimista que dice que la cuerda se va a romper, es que con estas medidas la cuerda se va a romper. Yo no he visto que un país, como los ejemplos que siempre trae la gente más pesimista, que no digo que van a estar equivocados, pero es lo más pesimista cuando hablan de Venezuela o hablan de Argentina, yo estoy de acuerdo, ahí la cuerda se rompió, el perro se fue y se perdió, el perro se fue para otro lado, pero para que la cuerda se rompa tomó 8 o 12 años de políticas heterodoxas bien fuertes, y esto apenas Colombia lleva un año, un país que es muy estable. Entonces como el mensaje en última es sí, el riesgo país está subiendo, el dólar se está subiendo, pero la cuerda se está estirando al máximo. ¿Por qué? Porque el dueño de la cuerda, que es para donde van todas las monedas en el mundo y sobre todo las latinoamericanas, están muy fuertes frente al dólar. Entonces yo tengo la idea de que el riesgo país se estabilice y no siga derecho, y que el dólar se estabilice, no sé si 100 pesos arriba de esto, 200 pesos arriba, porque la cuerda está muy estirada. ¿Sus cálculos cuáles son? ¿Cómo vamos a tener lo que nos gusta a todos, especular con el dólar? ¿Para dónde vamos a llegar con el dólar, y usted cómo lo está viendo a lo largo de este año? Listo. De pronto sí, de pronto no, porque siempre, digamos, el interlocutor es clave y la persona que lo está oyendo. Entonces de pronto alguien me está oyendo y dice, este man es súper pesimista o este man es súper optimista. Entonces yo les respondo ahora, yo soy súper optimista. ¿Por qué? Porque siento que estamos muy, muy castigados, como ya les dije, que la cuerda está estirada y que yo veo al señor, el señor sigue cogiendo para allá y ese árbol no vamos a llegar. Entonces yo, mi visión es que todos estos choques los vayamos aguantando, y que el gran apetito que hay por la región eventualmente haga que Colombia converja. Si usted ve las encuestas de dólar, Alianza es el dólar más bajista este año, éramos los más bajistas de todas las encuestas y éramos 4.500. Que se dio por un momento, y si usted ve la encuesta del próximo año, que esa es la que me da miedo que la gente vea, porque es más difícil de soportar, Alianza es el único con 3.800. Entonces dentro del pesimismo y dentro de los temas que digo, y el gobierno no debería hacer esto, debería hacer aquello, yo veo un país fuerte y yo veo una región fuerte. Entonces yo siento que vamos a poder soportar esto, pero gran parte de la tesis esta, o de esta hipótesis tal vez, se va a medir los próximos 45 días. En los próximos 45 días vamos a ver no solamente la capacidad que tiene el gobierno para lograr cosas, sino la capacidad que tiene el gobierno para aceptar derrotas, que eso es a mí lo que más me tiene pensando. Y si el gobierno logra cosas y acepta derrotas y juega bajo las reglas del juego, el dólar eventualmente, como le digo, no mañana, pero sí eventualmente, nosotros tenemos para el próximo año, va a ir a perseguir a la región, el perro va a volver al dueño, y el dueño está en 3.800, en 3.500 o en 3.300, si es México. Ok.
una de las grandes preocupaciones que hay es que si las reformas no pasan o pasan muy mutiladas, el gobierno Petro se radicalice. ¿Cuáles son los escenarios que usted está viendo hacia el futuro en todo este manejo político, económico que tiene el gobierno y el margen de maniobra que hay? Esa es como la pregunta más difícil y yo creo que hay gente supremamente calificada para equivocarse igual que nosotros, como cuando la gente habla de economía y al final terminamos equivocándonos todos juntos. Entonces, es supremamente difícil. Yo lo que diría es que uno, más que cuando uno hace escenarios, uno no, pues claro, uno le da una probabilidad a los escenarios. El escenario de que el gobierno se radicalice y haga esto, pues tendrá una probabilidad. Si usted me pregunta la probabilidad, no sé, yo la tendría en un 30%, o sea, no es una probabilidad bajita, es una probabilidad que importa, pero no sé si también estoy pensando con el hígado diciendo, no, ese no es el camino es consensual, el camino es buscar cambios, el país necesita los cambios, los diagnósticos son buenos, claramente hay un montón de gente en edad de pensión que no tiene acceso, claramente se puede arreglar el sistema de salud, se puede mejorar, hay muchas cosas que están bien los diagnósticos. Pero radicalizarse puede ser perder esta ventana de oportunidad que es tan buena. Para mí, usted me dice, la nueva exploración petrolera, el tema del petrolero, es radicalización total. Eso no debería estar, si uno tiene una fila de preocupaciones en Colombia que arrancan desde que los bebés y los viejitos necesitan dinero, no, la nueva exploración petrolera debería estar al final de la fila. Y uno no tiene que explorar petróleo mañana, o hacer subastas de campos mañana, lo puede hacer el otro año, pero simplemente decir, vea, lo vamos a pensar. Y con eso el dólar se te va a 500 pesos y un montón de otros elementos pueden cubrirse. Entonces, para mí eso es radicalización, pero digamos que no es la que estamos hablando. Entonces, yo le pongo una probabilidad no de 20-30%, pero lo que debe hacer uno como inversionista finalmente, porque para mí el tema no es como, sí, yo trato de decir, allá hay un oso y vamos a tratar de llegar allá, y hay unas pirañas y vamos a tratar, sino es ver qué pasa si uno se encuentra con el oso, con las pirañas. Y lo que nosotros decimos es, claro, si el gobierno termina radicalizándose e invitando a la calle para pasar sus propuestas, que no sé más que mi tía que lee el periódico los domingos sobre este tema, no podría decir que lo va a hacer. Lo que yo diría es que esa va a ser una gran prueba de los anillos de seguridad del país, y ahí vamos a ver, y es, si tú logras pasar reformas con manifestaciones en la calle, pues es un país que no va a tener las mismas reglas de antes, y el dólar se va a comportar diferente y los activos financieros se van a comportar diferentes, pero también el gobierno se la va a jugar. Si el gobierno hace ese camino y no logra, si escoge ese camino, que vuelvo a insistir, yo no le doy la probabilidad más alta, y sería un rollo, y me daría mucho pesar si ese fuera el camino, porque se pierde toda la oportunidad de cambio. El riesgo es, por supuesto, tú sales a la calle y no logras nada o no logras el apoyo que querías, y ya tu gobierno va a pasar en blanco de aquí en adelante. Entonces, esas son como las cautelas de estoy hablando ya no, pues no como alguien que sabe de mercados, porque estoy hablando como el ciudadano común. Ese es el riesgo que se está corriendo. Como asesor, vamos a estar pendientes de ese escenario. Y tenemos el tema de los dos elementos. Si usted elige radicalizarse y le funciona, el país ya no va a ser igual, el país ya no va a regresar, porque el resto de los anillos de seguridad ya no van a existir. Usted va a poder rearmar el país radicalizándose, y eso pues va a cambiar toda la situación. Yo nunca he jugado con eso, porque eso es romper la cuerda del perro, y yo he pensado que la cuerda aguanta mucho más. Por el resto, sí pensamos que, digamos, que los otros caminos sí existen. Y yo creo, vuelvo a insistir, ahí saco el sombrero optimista, que se puede lograr muchas cosas tratando de moderar. Como también hay cierto elemento del gobierno que dice que esta es la oportunidad y si no hacemos todo no lo vamos a lograr nunca. Y yo no sé si sería mejor, esta es la oportunidad y si hacemos varios pasos importantes podemos abrir la puerta para otros, para un camino más largo, porque un país no se transforma en 4 años menos, un país que tiene tantas necesidades, no se pueden ir cortando todas las cosas que uno quisiera al mismo tiempo. ¿Ven la posibilidad de que se reactive la propuesta que en algún momento desechó el presidente Petro de una asamblea constituyente? Yo, de nuevo, es un tema complicado, yo no lo veo, pero vuelvo a insistir, creo que hay gente más preparada para responder este tipo de preguntas. Él ha sido un defensor de la Constitución y él ha defendido esto varias veces. Claro, yo no sé si de pronto diga, luego, como ya no logré esto, luego sí es necesario.
Pero de nuevo, volvemos al mismo tema. Ese camino es un camino, yo no lo veo como una con la probabilidad más alta, pero no sé si es porque no creo, o sea, creo que ese sería el camino para como jugársela el todo o nada por parte del gobierno. Y no veo por qué es esa necesidad cuando hay tantas cosas que se pueden lograr sin estar lanzando monedazos como con el destino del país. Pero bueno, o sea, es una posibilidad que nosotros no estamos contemplando en este momento. Ok. Felipe, muchísimas gracias por esta conversación, como siempre, muy didáctica y nos ayuda a entender la coyuntura y el escenario por el que está atravesando Colombia en una semana en donde se nos vino un tsunami encima. Bueno, Carlos, no, a la orden y muchísimas gracias por el espacio. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, en acompañarnos en esta conversación con Felipe Campos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.